illegal cluster bombs and vacuum bombs being used by the Russians. If that's true, what is the next step of this administration, and is there a red line for how much violence will be tolerated against civilians in this manner that's illegal and potentially a war crime? It would be. I don't have any confirmation of that. We have seen the reports. If that were true, it would potentially be a war crime. So first, we have been looking at this for quite some time. And what we have been weighing is this basic question of civilian harm. The challenge of cluster munitions, as you know, is that even at low dud rates, there are some unexploded ordnance that is left, and that could potentially pose a risk to civilians down the road. So we did not immediately come out of the gate and provide this. But we had to balance that against the risk to civilian harm if Ukraine did not have sufficient artillery ammunition. And we consulted closely with allies in deciding to do this. And some allies who are not signatories to the Oslo Convention embraced it with open arms, said this is absolutely the right thing. No hacen falta palabras para describir la doble moral de los Estados Unidos en cuanto al uso de bombas de racimo en los campos de batalla ucranianos, ya que cuando se planteó de manera hipotética y nunca confirmada que Rusia podría usarlas en el conflicto, los estadounidenses se mostraron dispuestos a calificar el uso de bombas de racimo como un crimen de guerra. Pero ahora, 500 días después, los estadounidenses suministran por sí mismos bombas y proyectiles de racimo a Ucrania, y como es Ucrania quien los usa, no lo consideran un crimen de guerra, porque evidentemente les conviene. Y es que el suministro estadounidense a Ucrania de estas armas condenadas como inhumanas en más de 108 países, incluyendo a la Unión Europea, viene dado por la desesperación de una creciente falta de municiones en los arsenales de la OTAN, la imposibilidad de penetrar las defensas rusas en Zaporilla y la imposibilidad de la OTAN para derrotar a Rusia jugando limpio. Sin embargo, esta jugada estadounidense podría habérseles volteado muy rápidamente, pues desde el Ministerio de Defensa de Rusia ahora advierten que tan pronto se confirme el uso de estas armas en Ucrania, lo que de hecho ya podría haber ocurrido en Zaporilla, ahora el ejército ruso responderá de manera simétrica. Y es que esta respuesta simétrica implica el despliegue de sus propias bombas de racimo, y dado que las reservas y capacidad de producción de los rusos supera con creces a la capacidad productiva de la OTAN, esto significa que las fuerzas ucranianas se enfrentarán un auténtico infierno, pues una fracción considerable de los bombardeos con artillería y aviación podrían comenzar a hacerse con estas armas. Y es que a todas luces, este era un movimiento predecible. La OTAN ya ha utilizado sus bombas de racimo en todas sus campañas en Medio Oriente, mientras que los rusos, aunque tienen reservas aún más grandes, únicamente las habían reservado para sus campañas en Siria contra grupos terroristas. Pero ahora, estas armas podrían comenzar a usarse en Ucrania de una forma prácticamente indiscriminada, en respuesta al movimiento estadounidense. Y por supuesto, todo esto va a concluir en una sangrienta y terrible escalada de la guerra. Y es que las bombas de racimo son conceptualmente simples, pero muy letales. Se trata de una bomba esencialmente hueca,
pero que en su interior, en vez de llevar explosivos o una ojiva penetradora de blindaje, porta sistemas de sujeción con múltiples submuniciones o granadas, que al llegar a una altitud y velocidad predeterminada, son liberadas cuando se abre la bomba y cubren un área bastante extensa, generando un área de destrucción considerable, pero también volviéndolo un arma indiscriminada. Y es que la peculiaridad del proyectil M864 de 155 milímetros es que en su interior porta 48 granadas M48 y 24 granadas M46, por lo que la zona de impacto se ve cubierta por una combinación de granadas antipersonales y antiblindaje. Asimismo, estas armas son especialmente polémicas, primero porque tienen un efecto totalmente indiscriminado, y se ha comprobado que suelen ser más peligrosas contra los civiles debido a las pequeñas granadas a bordo que rara vez destruyen un blindado o un tanque enemigo, pero los civiles desprotegidos en las inmediaciones suelen ser completamente aniquilados por la explosión de estos artefactos. Y finalmente existe un enorme factor de riesgo, ya que no todas las submuniciones explotan, presentando un grave riesgo para la población civil, que podría encontrar o detonar inadvertidamente una de estas submuniciones o granadas, lo cual es una amenaza similar a la de las minas abandonadas en zonas de guerra. Mientras que el historial de Ucrania usando artillería de fabricación occidental, como ciudades como Donetsk o incluso Belgorod, o las instalaciones de la central nuclear de Zaporilla, tampoco generan mucha confianza entre los aliados occidentales, y es por ello que esencialmente todas las naciones del Tratado de No Proliferación de estas armas han condenado el envío de proyectiles de racimo por parte de los Estados Unidos. Y es por ello que para muchos, la verdadera razón es que los Estados Unidos y la OTAN están al límite de sus existencias de municiones, y este sería un intento desesperado para nivelar la balanza contra Rusia, primero manteniendo el suministro de municiones, segundo proporcionando municiones que son prácticamente inhumanas y tramposas, y finalmente enviando a Ucrania miles de proyectiles que Estados Unidos y sus aliados no podrían utilizar de forma decente en otro conflicto, salvando a su vez valiosas reservas de municiones y proyectiles de 155 milímetros que ahora son extremadamente escasos en los arsenales de la Federación de Rusia. Por lo que podemos concluir que, aún contradiciendo a sus aliados, aún contradiciendo las reglas de la guerra, negando sus propias palabras y mostrando una inaceptable doble moral, ahora los estadounidenses enviarán estos proyectiles de racimo a Ucrania. Una decisión controversial que podría volteársele rápidamente a Estados Unidos, pues la Federación de Rusia podría responder desplegando sus propias bombas de racimo. Pues Rusia efectivamente tiene estas armas, y parece que la provocación estadounidense solo dará como resultado un nuevo baño de sangre en Ucrania. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios. Y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra.